Chequitos, Esto lo, se lo vinieron a regalar a estos me ella. los regalaron, son cortesía de Gap Shop. I'm gonna say this in English. Thank you to Little Gap Shop. Courtesy to them, they came by and dropped this off, and we would like to shout out to them, you know, so you guys could order your cakes, cupcakes. Lo que gusten, postres, pasteles muy ricos. Oh, claro, estoy para compartir, son cuatro, no me voy a comer yo los cuatro. Imagínense cómo es, él quiere que solo yo me engorde y él no. Chistoso. Tampoco. Esto van a estar sabroso. Bueno, quiero decirles que le damos gracias a Dios. Porque pues ya nos están viendo nuestros videos y empiezan a llegar los regalitos de los negocios locales, de la cual ese es uno de nuestros propósitos de este canal. Y a mí. We would like to say Wow. thank God for our videos on YouTube. Already local businesses are coming by to drop up their product, and that's why we would like to promote them in a way, like to say, you know, like come and try their pastries, the cakes, Oh my God. amazing cakes. She makes them They really are delicious. They amazing. are Yes, delicious. Wow. actually, let me try. Yo quiero Wow, they are delicious. probar porque Quiero quiero. decirles de que estos pastelitos, ella, ¿de dónde es originaria ella? Ella es de ¿De África? África, creo yo, sí, Ella es de África, es un africano. es una Pero hace africana. unos que están deliciosos. Yo nunca lo había probado hasta ahora. Está delicioso. Wow. Wow. Qué rico. Gracias, Gapita, por los cupcakes. Gapita, thank you. It's Así se llama ella, delicious. Gapita. Wow. Oye, Gapita, así se llama ella. Pero están deliciosos. Y el negocio se llama Little Gap Shop. Bueno, Wow. muchas gracias. Sin Thank you, Gapita, palabras. por this. Amazing That's delicious, queremos decirle muchas cosas, bueno, no muchas cosas, pero no es por meternos tanto en estas cosas así, pero sí lamentamos ¿Qué está mucho de pasándole todo lo que está aquí? pasando Sí, así es. en el área aquí del mundo, de todo Del eso. mundo, sí. Lo que está pasando en Colombia, ¿verdad? O sea, Así está es. bien tremendo eso, Lisa. Lamentablemente, sí, en nuestros hermanos colombianos, sé que es duro lo que están pasando. Tenemos una amiga muy cercana a nosotros y pues por lo que nos hemos dado cuenta, ellos perdieron familiares cercanos a ellos. Y queremos decirle pues nuestras condolencias a nuestra amiga Dais y su esposo Mikey. Ellos son fans de nosotros en el canal. Espero que cuando Dais y Mikey vean este video, reciban mucho cariño de parte de nosotros y como repetimos, las condolencias, pues por la pérdida de sus familiares. Y sabemos de que son muchos, muchas personas colombianas que están perdiendo familias Familiares, y allá por lo que está pasando. Pero pues como cristianos y como amigos, ¿no? Creo que está hasta más de decir que oremos de corazón y le pidamos a Dios que toda esta maldad, injusticia que está pasando en Colombia, pues que Dios tenga misericordia de ese pueblo y de las vidas, ¿no? Que se están perdiendo injustamente, inocentemente, ¿no? Pues yo de mi parte, como les digo, lo siento mucho lo que está pasando No, lo allá. sentimos mucho, ¿verdad? Así También es. este, el otro, lo que pasó en México, eso, Sí, otra cosa ahí el que, puente ese, mal hecho. Ay, o pero sea, lo que está bueno. pasando ahí en México también, o sea, todavía están rescatando los que cayeron ahí Así en ese puente. es, sí. Lamentable lo que ha pasado, pero
A veces yo me pregunto por qué pasan estas cosas. Solo Dios lo sabe. Nosotros no podemos decir nada, no podemos cuestionar. Sí. Solo Dios sabe por qué. Pero lamentamos mucho por la gente esta también, y lamentamos y pues reciben, vaya, reciben nuestras condolencias también de parte de nosotros, para toda esa gente que han de México, sus ¿verdad? Familiares también, sí. Otra cosa también, en la India, en la cosa de la pandemia también, sí. India está pegando, pero bien duro también, y pues todos aquí en este mundo, pues todos somos hermanos, todos somos seres humanos. Así es. Y entonces lamentamos mucho lo que está pasando en la India, y primero Dios, pues allá también tratan de ver cómo controlar esa pandemia, porque ya demasiado. Ahorita sí. India está peor. Sabemos que esto del COVID-19 es mundial, ¿verdad? Pero hay lugares que han sido más afectados que otros. Han sido bien golpeados allá. Y en este momento, pues yo creo que la India es el que más está. Ahorita la India, creo que sí, es el que está más. Entonces, oramos a Dios también para que, pues sí, para que Dios haga, pues vaya, la obra ahí también, porque que tome control ahí de ese país también, ¿verdad? Así es. Y en todo el mundo también, porque yo creo que toditos, ya estamos cansados de estar usando la máscara y todo eso. Queremos estar libres de todo eso. Pero lamentamos mucho todo lo que está pasando, eso sí. Sí, es. ¿Verdad? Eso de la India, México, Colombia. Nosotros también con familiares que tal vez, bueno, yo quiero pedir también por este medio, vaya, a un familiar mío también, o de nosotros, pues vaya, que también han sido golpeados por el... Por esto, virus, ¿ya? Sí. Entonces, queremos que se restablezca y que Dios, pues, vaya, lo ayude. Y, así es. ¿Verdad? Sí, porque nadie desea esto para nadie, ¿verdad? Porque, porque es lamentable, me imagino que ha de ser duro esto. Entonces, nadie quiere que... Pues, nadie quiere enfermarse ni sí. Porque uno no sabe qué puede pasar, uno no sabe cómo es el... Así es. Y a veces, ¿verdad?, con una gripe ya estamos ahí. A veces yo estoy ahí afligido y que me pica la garganta. Y ayer, así, y a veces me pongo yo, y hasta me tiembla el cuerpo, y digo yo, a saber si lo tengo. Y, no, pero ese es el pánico que nos han sembrado a todos. Porque apenas uno empieza ahí, quizá me duele la garganta, y quizás ni le duele la garganta a uno, pero uno dice, me duele la garganta, pero es psicológico, y eso es malo. Es malo, porque uno se piensa que quizás ya lo tiene, y yo pienso que quizás lo que ha pasado con mucha gente, que mucha gente quizás a veces piensa que lo tienen, y bueno, pasó antes esto, que cuando comenzó esta cosa, mucha gente pensó con eso, que ya tenían una tosecita, y uno hasta se suicidaron, pues. Es cierto. Se suicidaron porque dijeron, no, que okay, no me quiero, a lo mejor me voy a morir. Y uno que sabe si se va a morir o no se va a morir. Así es, cada sistema inmunológico es diferente. A unos les golpea más fuertes que a otros, ¿no? Pero vamos a lo mismo, el miedo, el pánico que sembraron en todo el ser humano. Llegaron a ese punto, ¿no? Mucha gente quedó con pánico, y todavía existe ese pánico. Así es, sí. Todavía existe ese pánico. Bueno, yo soy uno, a veces me pongo ahí pero yo no es que tenga miedo de decirte que tengo miedo a morir, no. Sino que lo que yo no quiero es de que, vaya, yo tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, que yo sé que ellos me necesitan, tengo a mi nieta, y entonces yo no los quiero dejar, pues, ¿verdad? Yo creo que igual que todos ustedes no quieren dejar a sus seres queridos, ¿verdad? Entonces, pero lo que les queremos decir es que vaya, que tratar de cuidarnos y protegernos, pues, vaya, lo más que podamos, ¿ya? Proteger a nuestros seres queridos, y tratar de no pensar mucho en eso, porque les digo yo, mire, yo ayer fue, ¿verdad? Sí. Ayer yo estaba medio, bueno, estaba durmiendo así con la boca abierta, y se me secó la garganta. Y empecé a toser, me afligí, mi esposa me trajo una botellita de agua y empecé a tomar, y me quedé en esa picazón aquí, y a más noche estaba yo, a ver si me va, y me eché un poco de Big Vaporú aquí, y me dormí con eso, ¿verdad? Porque es el remedio casero de todo. Y cuando yo llegué a la cama, hasta me quemé toda la garganta con el Big Vaporú, todo lo que me sobró me lo eché aquí en la espalda también.
por la espalda, aquí en la nuca, quiero decir. Pero, pero yo estaba preocupado porque, como les digo, uno se preocupa. A veces uno está estornudando también. Ya, o sea, eso es psicológico. Sí. Es psicológico. Psicológico. Es psicológico. Sí. Entonces, vaya, pero bueno, no, gracias a Dios hoy amanecí mejor. Pero dije yo, no, no era nada. Y dije yo, no, porque estaba sudando. Sí. Pero sí, ese. Es un pánico que siembra en cada uno de nosotros, pero sí. No, pongámonos en las manos de Dios y cuando tengas eso no te aflijas mucho, no te preocupes mucho, y que sí, lo mejor que uno puede hacer es decir, Señor, vaya, quítame esto y que no vaya a ser esto, va, me pongo en tus manos, vaya, para que me quites esto, porque si no el mismo pánico le llega a hacer pensar a uno muchas cosas, ¿verdad? Sí, así cosas es, malas sí, que no puede sí, ser. Sí. Ya, uno viene a decir, que tengo esta cosa y qué voy a hacer y quizás solamente sí. Una tosecita que le va a dar, que a veces le trajo un poquito de flema aquí, una polla, le decimos nosotros. Y tal vez ni se vaya a morir del virus, ya. Sino que de pánico. Porque, no, hombre, y sabe que una de las cosas que también, acuérdense que no solamente está el COVID, el coronavirus, ya, sino que acuérdense que a veces el cambio de clima, el cambio de todo eso, eso afecta, vaya, a veces le da una tosecita a uno por algo, o quizás respiró algo también, va, por ejemplo, las máscaras, el andar mucho tiempo sí, con máscara, eso le friega la garganta a uno también. Sí, molesta. Entonces, hay muchas cosas, va, por las cuales uno pegará una tosecita o estornuda o lo que sea, sí. Pero no es porque sea el 100% del coronavirus, ¿ya? Pero sí, o sea, pero es el mismo pánico que nos tiene así a todos nosotros, ¿verdad? Así es. Pero pero sí lamentamos mucho de todo lo que está pasando en todo el mundo es, y sí. Hemos estado pensando mucho en eso. Sí. Hemos estado pensando mucho en eso de todo lo que ha pasado en la India, Colombia, México, de así lo que es. Le pasó a la Jennifer López, de lo que... ¿Qué pasa? Pues si Jennifer López también se está divorciando o se divorció o qué sé yo, se separó de Ale Rodríguez. Es que eso no viene al caso con lo que estamos hablando. ¿Por qué? Si estamos hablando de tragedias. Pues es una tragedia también. Pues y para ella, no para mí ni para ti. Oh, una tragedia porque, pues sí, perdió a su esposo. O sea, bueno, que salió feo, ¿verdad? Pero es una tragedia. Pero no es su esposo, nunca fue su esposo. Vaya, entonces no es una tragedia eso. Ay, hombre. Miren, no le hagamos caso. Para mí es una tragedia eso. Pero yo quisiera que ella viniera a buscarme. Yo no la dejo a ella. No. Bueno, ese es otro cuento que quizás algún día él solito se lo va a contar ahí. Pero no, hablando ya otra vez de lo que veníamos hablando en serio. Nuestros hermanos colombianos, mexicanos, indios, no se sientan solos. Hay mucho pueblo que los apoya, tal vez no físicamente, no económicamente, pero sí con oraciones, que es mucho más valioso que cualquier otra ayuda que se les pueda dar. Pónete serio, estamos hablando aquí, por Dios. Ay, no, este niño nunca se va a componer, miren. No se porta bien. Próximo video ya no lo saco. No, ¿qué me dicen ustedes? ¿Lo sacamos del video o no? Es que no me crees que la Jennifer López está sufriendo, hombre. Puchito, hombre. No, hombre, yo más pienso que el que está sufriendo eres tú por ella. Ella no es. No, es que te aseguro que si Jennifer López me ve, me deja por Ben Affleck y por Alex Rodríguez. Yo te aseguro que sí. Pero es que ella sabría mi corazón, que mi corazón me dice a ella, yo te amo con todo lo que sos. Te doy todito, sí. Aunque no tengo nada, pero vos me vas a dar a mí mejor. Hombre, no tengo nada. Ella me va a dar de todo, pero yo lo doy a mi corazón. Ah, pues sí, es que es pobrecita la Jennifer López, hombre. Mira, no sé qué cosa. Anyways, to our English speaker friends who are Colombians, Mexicans, or Indians, we just want to let you know that you're not alone. We're here to pray for you guys, for everything to be better, for God's mercy and faithfulness to restore all this broken hearts right now that are dwelling there, the lost ones, and for those who are
sick with COVID for God to heal those sickness. You're not alone, like I said, we're here. You might not see help like economical or physical help, but with prayers, which is more important than anything else, we're here for you guys. Shout out to all of our friends from Colombia. And I actually have family who are half Salvadorian, half Mexican. We loved you guys very much, and we know that somehow you might have lost somebody in the tragedy that happened in Mexico. But my question here was, should we keep him for the next video or no? Do you think he behaves or not? Wait. And Jennifer Lopez, and if you need anybody like want to be with, so I'm here to help you, okay? I can be there for you and everything you need. So I'm not gonna think about it. I just go. Just please, Jennifer Lopez, if you need me, I'll be there for you. Bueno, mis amigos lindos, gracias por sintonizarnos nuevamente. No se olviden de suscribirse a nuestro Ojalá canal. Ojalá Jennifer Lopez vea este video. De repicar la campanita para que vean cada vez que bajamos nuestros videos. Y ustedes ya saben, you know the drill, subscribe, hit the bell so you know when we antes de todo, traer una cosa. Aquí, nadie está obligado, ¿verdad? Hemos recibido ciertas críticas y todo y de eso, pero nosotros no ponemos atención a eso, exacto, ¿verdad? Exacto, eso no nos va a hacer bajar la guardia. Fíjense que nuestro propósito no es de que mucha gente piensa, ¿verdad? Estos quieren sacar el video, que andan buscando dinero. No. Nosotros no. Nosotros lo hacemos porque nos divierte. Estamos en un momento de pandemia. Sí. Y ¿cómo se llama? Y queremos como hacer algo, o sea, entretenernos en algo. Despojar la mente. Ajá, o sea, en algo, pues, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos haciendo allí, aburridos, haciendo nada. Así entonces, es. Pues, si podemos hacer algo, pues lo hacemos, ¿verdad? Así es. Y nosotros se los dijimos desde el primer video, ¿se acuerdan? Cuando dimos la introducción, dijimos que este era un momento de algo que nosotros disfrutábamos, de momentos de estar tomando el cafecito. En ningún momento nosotros dijimos que queríamos hacernos millonarios con esto. No, no es esa la idea. Pero por eso decía yo, fíjense que hemos recibido cosas así como comentarios que nos han dicho, pues vaya, que estamos locos, lo que estamos haciendo, esto es lo que andan haciendo, que no sé cuánto, y yo no sé por qué hacen esto. O sea, yo digo, está bien. Yo le dije a ella, vamos a recibir de todo tipo de comentarios. Pero está bien, digo yo. Entonces, lo que yo pienso es de que si no les gustan los videos de nosotros, es bien simple lo que tienen que hacer. Si no les gusta, vaya, está una manita clara así para abajo, póngale no les gusta. Y si no, pues otra cosa es, no miren los videos de nosotros. Así es. ¿Verdad? Eso es bien simple. O sea, nosotros no nos vamos a enojar porque nadie está obligado a que nos den un like o a que tienen que poner un comentario o que tienen que suscribirse. Nadie está obligado. Pero si ustedes lo quieren hacer, háganlo. O sea, ¿verdad? O sea, nadie está obligado. Quien es libre de hacer lo que quiera. Pero lo que sí les queremos decir de que aquellos que no les gusta, pues vaya, no crean que porque no les gusta, nosotros vamos a decir, pues ya no lo vamos a hacer. No. Yo creo que, miren, les voy a decir algo. Y fíjate que esto es lo que pasa. Cuando tú tienes un sueño y quieres hacerlo y quieres proponerte hacerlo, van a venir muchas críticas de otros, hasta los de tu misma familia van a venir, que van a decir, digamos que tú tienes un sueño de ser alguien en la vida. Así es. Entonces tú dices, no, yo me voy a proponer hacer esto. Entonces te van a llegar críticas aún de la misma familia, como te repito, y te van a decir, que no, que vos estás loco, que no lo vas a lograr, que vos solamente esto. No te dejes llevar por eso. Así es. Porque a veces uno, por andar haciendo caso a todas esas opiniones, uno se deja y dice, ah, pues no lo voy a hacer. Y cae. Tú no sabes si ese sueño que tú tienes lo puedes llegar a lograr hacer. Sí. Porque por lo menos tienes que tratar de hacerlo.
¿verdad? Sí. Tienes que tratar de hacerlo, ver hasta dónde tú llegas también, pero al menos lo trataste. Lo intentaste, así ¿verdad? Es. Pero no dejes desde el principio que solo porque te metieron algo y tú decir, ah, pues no, te vas a desanimar. No, no te desanimes. Tú sigue y sigue y sigue que hasta vas a llegar los frutos los vas a ver después. Así es. ¿Verdad? Así pero es. No te dejes ir por todos los comentarios malos. Yep, porque, como te repito, hasta tu misma familia te puede poner abajo, no quieren que tú te superes. ¿Verdad? Así nos pasa. Sí, esto es bien, así bien. Así como le pasó a Jennifer López, le dijeron a sus familiares que no iba a ser nadie y miren la ajá, hora. Pero aquí estoy yo y no me quiera. Mire, fíjate, yo hasta la fecha estoy esperando la llamada de ella para ver si, ¿verdad? Si me habla. Pero. Y estamos cerca porque ella en Nueva York y yo aquí, o sea, estamos cerca. Yo me puedo ir, si es ahorita, que me, si me llamara ahorita, yo me voy ahorita. Ya, pero bueno, lastimosamente no es así. Pero nos vamos a ir, pero de este video. Sí, de este video, ¿no? Pero sí, vamos a seguir con nuestros videos. Así es. Ya, vamos a seguir con nuestros videos, nadie nos va a decir al otro que hasta ya estuvo. Hasta donde lleguemos. Tal vez puede ser aburrido, tal vez puede ser alegre, no sé. Pero yo una cosa sí sé, yo una cosa sí sé. A uno le va a gustar y a otro no le va a gustar, y yo me voy a guiar por aquellos que les gusten. Que les gusta, ¿verdad? Así es. Sí. Así es. O sea, los que no les gusta, se divierten. Pues, si esto es una diversión, pues sí. No es una que queremos hacer artista o actores. Ah, obviamente, no, si me quedo con Jennifer López, sí voy a llegar a ser artista. Pero no, ¿verdad? Pero pero sí, ¿cómo se llama? No, no piensen que porque nos van a traer críticas malas a nosotros, nosotros vamos a caer. Sí, no, ahí lo vamos a todo. Y que nosotros estamos buscando algo de eso, o sea, generar algo, algún ingreso. Oh, no, nada de eso. Ajá. Para nada, no. Dios sabe que no. Así. Pero así que les repetimos, vaya que no está obligado a darle like, no está obligado a darle comentario, no está obligado a suscribirse, no están obligados a compartirlos. Esto es, si sale de ti, está bien, y te damos gracias por eso. Así agradecemos es. Mucho a todos aquellos hasta que a la fecha se han suscribido, se han suscrito, no sé cómo se dice eso, suscrito, suscribido. Pues, a ver cómo se dice, pero ustedes ya saben, subscriber, ya. Así que sale más fácil. Sale más fácil así. Ay, entonces, le agradecemos a todos eso, agradecemos a todos aquellos que se les pueden dar un like y a que los que pueden poner comentarios, les agradecemos mucho también. Así es. ¿Verdad? Sí, así que. Lo único que necesito para nosotros decir es que hay Mario y Jesse para mucho rato. Hasta donde Dios nos dé. Así es. Hasta donde Dios nos dé. ¿Verdad? Porque vaya, con esta cosa y con una tosecita me aflijo, no sé si ahí no me va a caer. Pero bueno, pero hasta donde Dios nos dé. ¿Verdad? Así que. Que Dios nos guarde y nos cuide. Así es. Dios nos guarde y nos cuide. Y a ustedes también yo les deseo lo mejor. Así lo mejor, es. Con todo mi corazón les digo, les deseo lo mejor a ustedes. Que Dios me los bendiga y me los guarde y me los proteja con su sangre así preciosa es. Y poderosa, porque es la única que tiene el poder así es. Para poder soportar todo esto que está pasando. Así es. Yo siempre vivo alegre, le doy la gloria a Dios porque Él me mantiene así, con salud así y con la alegría, con nuestros hijos, que todos estamos bien. Así y por aquellos que están atravesando por unas situaciones difíciles, pues los ponemos en la mano de Dios también, así es, ¿verdad? Curando así que, gracias a Dios, gracias a ustedes, y yo no les quiero aburrir mucho ya. Así es. Y Jennifer López, no quiero decir, Dios me los bendiga a todos, y me los guarde, ¿y qué más? A nuestros hermanos otra vez, colombianos, mexicanos, indios, de todo el mundo, un besote, mucho cariño para todos, les amamos en el nombre de Jesús. Y a Jennifer López también un besito. Seguimos adelante. Chao, hasta chao, cuídense mucho.